Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio de electrónica un pelín diferente a los que he grabado hasta ahora, en el cual me dan un circuito que en este caso tiene tres entradas, que son A, B y C, y me pide determinar cuál va a ser la expresión de ese circuito a la salida, que es lo que va a hacer con esas tres variables, y también que lo trate de simplificar luego al máximo esa expresión utilizando tablas de Carnot o álgebra de Boole. ¿okay? En primer lugar, tenemos que saber qué tipo de puertas están componiendo el circuito, que en este caso son las cuatro iguales, y que ya deberíais saber que son todas puertas NOR. Puertas NOR en las cuales se cumple siempre que si tenemos dos entradas, que son A y B, a la salida tendremos la negación de la... Suma, ¿vale? De ambas variables. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver qué ocurre o qué tenemos a la salida de esta puerta y de esta puerta, y luego sucesivamente iremos avanzando, ¿vale? Empezamos con la primera. En esa primera eh, puerta tenemos la misma entrada que se duplica. Si os fijáis, aquí entra a y aquí, como hay un puntito, también entra a. Y si entra a y entra a, a la salida, según esa expresión, tendremos la negación de a más b no de a más. Como A más A también es A, nos quedará la negación de A. Estas cosas tenéis que saberlas, ¿vale? A más A igual a. En este caso, por tanto, a la salida de esta puerta tendremos la negación de A. Esa, de hecho, es la explicación por la cual podemos hacer siempre un inversor, una puerta NOT, que convierte cualquier señal en su contrario, la podemos hacer utilizando una puerta NOT simplemente duplicando la entrada, es decir, haciendo que las dos entradas de la puerta NOR sean la misma señal. Si aquí entra, a, aquí a la salida tendremos a negada. Se puede hacer una puerta NOT utilizando una puerta NOR. También se puede hacer utilizando una puerta NAND, que veremos en otro vídeo más adelante, ¿vale? Bueno, borramos. En el siguiente caso tenemos en esta puerta que lo que entra en esta entrada de aquí es A y lo que entra aquí es b así que a la salida tendremos la negación de la suma de ambas de ambas b esa salida de esta puerta será la entrada de la siguiente que también recibe la señal c por lo tanto a la salida utilizando lo mismo recordar siempre que la salida de una puerta no es la negación de la suma tendremos la negación de la suma de ambas entradas esta y esta el último paso ya es muy fácil porque a la salida de esta puerta, que también es una puerta NOR, lo que haremos será tener la negación de la suma de las dos entradas. Aquí entraría esta misma señal, que es la negación de A, así que negamos la suma de ambas entradas. Con mucho cuidadito de no comernos ninguna rayita. ¿Vale? Y de que todas ocupen lo que tienen que ocupar. Exacto. Negación de la suma de esta primera entrada más. Esta segunda entrada aquí, que era todo esto. Siguiente cosa que podemos hacer ahora, pues tratar de simplificarla. No podemos hacerlo por Carnot, sino utilizando álgebra de Boole y sobre todo una propiedad fundamental, que es una de las leyes de Morgan, que es esta. Ay, va que me confundo. Que dice que la negación de una suma es la multiplicación de los contrarios. Importantísima esta ley de Morgan y os va a salvar de muchísimos apretos como en este caso. ¿Para qué la vamos a utilizar? La podemos utilizar aquí, pero la vamos a utilizar directamente al principio, porque si os fijáis tenemos la negación, toda esta, la global, de una suma. Los sumandos serían este y este. Así que eso lo vamos a convertir en la multiplicación de los sucesos contrarios del primer sumando y del suceso contrario del segundo sumando. Sería la negación del primer sumando y la negación... Fijaros que este era el sumando, la negación de ese sumando. Y aparecen dos rayitas. ¿Qué significa? Mirad, la negación de una negación es una afirmación. Así que si negamos dos veces una variable, obtenemos la misma variable y podemos jurar que la negación de la negación de A es la propia variable A. Y del mismo modo, la negación de esta negación se convierte en una afirmación y podemos simplificarlo y nos quedaría así. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas se puede hacer? Se podría aplicar a la distributiva multiplicando este por este y este por este, pero vamos a aprovechar de nuevo la misma propiedad o la misma ley de Morgan para hacer el desarrollo de esta suma de aquí. Que además, si os fijáis, es la misma formulita porque utiliza las mismas variables. ¿Cómo nos quedaría eso entonces? Nos quedaría la negación de una suma, la multiplicación de los sucesos contrarios de ambos. Y ahora sí que vamos a aplicar la propiedad distributiva multiplicando este por el primero y este por él. Segundo, y nos quedará a por c, a por c, más a por el negado de a y por b. ¿Cuánto vale.? No hace falta que ya pongamos el paréntesis. Vale. ¿Cuánto vale a por su negado? ¿Cuánto vale a por el negado de a? Fijaros, si la a es 1, su negado será 0 y la multiplicación valdrá 0, porque 1 por 0 es 0. Y si la a fuera 0, su negado valdrá 1 y 0 por 1 es 0. Así que a por su negado siempre vale 0. Todas estas propiedades o estas cositas pequeñitas con las variables o con una sola variable debéis aprenderos. Son leyes básicas de álgebra de Boole. Como a por a, a por el suceso contrario de a es 0, todo esto de aquí nos quedará 0. Y como 0 por cualquier variable es 0, nos va a quedar esto. Y como a más 0 es a, nos quedará a por c. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Fijaros que acabo de aplicar aquí esta expresión, que a más 0 es a y también que 0 por a es 0. Todas estas cositas, como os digo, importante. 0 por b, 0, y a por c más 0 sería solamente a por c. Finalmente, nuestra s es a por c y podremos jurar que nuestro circuito lógico finalmente no precisa de la variable b, con lo cual la B no es una entrada relevante y además se puede sustituir todo el circuito por una puerta AND que multiplique A y C. Con lo cual el circuito sería muchísimo más simple y si nos dieran este circuito podríamos hacer uno mucho más sencillo, más barato y que ocupara menos haciendo simplemente operaciones básicas. Como veis no es muy complejo pero tenéis que tener claras muchas de estas propiedades, esta fundamentalmente y tener mucha soltura con las puertas lógicas. Y no confundiros con las rayitas. Parece fácil al principio, pero es muy fácil confundirse. La única opción, ahora no hacerlo, ya sabéis cuál es, ¿no? Practicar y practicar y practicar. Y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.